La ruptura luego de 6 años de Taylor Swift con su pareja. ¿Lo tenemos ese? ¿Lo tenemos? Ya está haciendo Taylor Swift. ¿Lo tenemos? Taylor Swift. Para muchas fue como... Porque, a ver, según lo que leí, yo no soy... Yo creo que como es que le llaman a los fans de Taylor Swift. Swiftie. No sé, no soy fan de ella, pero me parece una mujer espectacular. A mí no me parece una mujer espectacular. No, Swiftie creo que le llaman. Pero de lo que sí estuve leyendo es que creo que ellos se habían como comprometido o algo así y... A muchos les sorprendió el hecho de que la ruptura. Creo que tenían 8 años. ¿Cuándo se acaba? Tenían 8 o 3 años de relación. No, seis años. No me digas que Taylor también va a andar con un ma de moreno. Pero. No, porque así fue Abril. Abril. Álvaro sabe uno. Bueno, ¿y qué tiene? Digamos si son guapos. Es que. Es cierto, los moreros son guapos. ¿Te parece guapo Taiga? Ah, es con Taiga que anda Abril. ¿Te parece? A ver, ¿les parece guapo Yamo? Está obvio, ¿no? ¿A quién les parece guapo Yamo? Pero Taiga, Taiga. No, pero es que Taiga. Pero ¿por qué te está mirando? ¿Por qué te está mirando? Fíjate que a mí lo que me sorprende es que supuestamente una pareja, un amigo cercano a la pareja, Yamo, estás en, creo que está ahorita, van a ver si son guapos. Oye, pero mira, es que no, ¿le parece guapo? Taiga. No. Taiga con Abril Lavigne, o sea, pues no. No, tampoco es que... Ay, mira, mira, mira. Ay, ay, su mujer, es que le gusta pues entre ella y él. ¿Le parece guapo? Tampoco el de Kylie, no lo veo guapo. Algunos tienen skin legendaria. Hay unos que les gustan los chacales. Y algunos vienen con skin legendaria para lograr tener una, ¿no? ¿Qué? Ok, pero entonces... A ver, ¿qué sabes vos si tienen algo escondido? Que... Tienen lo suyo, esto es lo que pueden tener. ¿Eh? Tienen plata, dice. No, y otra cosa también, guardate que estudies. Carla, que es música que haces. Hasta con lentes me veo simpático. Yo no soy guapo, soy simpático. Algo sí estamos claros. Guapo es Alvarito. Vos venías con skin legendaria para llegar al objetivo, a ver si... Y sacar una versión Barbie huehuense. Y eso que te capiaste de la versión Barbie Peggy. Una Barbie Peggy. Barbie huehuense. Barbie más allá. No, pero ya entre rubio y oscuro, oscuro, ¿viste? Bueno, mira, bueno. Es que bueno, a mí no me gustan las mujeres chelas tampoco, no sé. Dicen que, pero dicen que tampoco. Esta ruptura... A vos te gusta medio. Miren, me gustan las mujeres blancas. Como blancas. Que todo conecta. Escuchen, como que todo conecta. A mí me gustan grandes con reales. A ver, escuchen. Ay, Dios mío. Ya lo respeto. A mí me gustan grandes, no me importa el color. ¿Ah? ¡Opa! ¿Eh? ¿Eh? A ver, escuchen. Es cierto, escuchen. Tan pequeño y tan tranquilo. La ruptura de Taylor Swift. Es que te gustan las mujeres. A vos te gustan las mujeres altas, grandes. Entonces yo por eso digo, a mí me gustan grandes, pero... Ay, que no digo ni chibola. ¡Opa! ¡Estatura! ¡Hombre! ¡Diablos, morenita! Aquí David está diciendo, bueno, claro, una mujer blanca y grande, entonces... No hay palabra maldicha, sí, sino malinterpretada. Ay, qué barbaridad. Le gustan grandes a la Karen. Pero Tita, ¿por qué me estás dejando aquí? Sí, están hablando de edad, obviamente. ¿Qué dice la...? ¿Y a la Carla, cómo te gusta? A mí, chacalito. A ver. ¿Qué chacalito? A mí me gustan los chacalitos. Me gustan los chacales. ¿Pero qué chacalito? Como el chacalito. No, chacal. Tiene flow. Chacal. ¿Cómo está? Chacalito. No, es así como un flow calle. Un flow. Ah, tipo fercho. Violento. Tipo fercho, así. De calle, pero elegante. Sí, pero elegante. Exactamente. De calle, pero no naco, por favor. De calle, pero elegante. Miren, así como a... Dalico. No, Dalico, mira, si me estás viendo, yo te tengo mucho cariño y mucho aprecio. Como Milton, pues, como Milton. Así necesito yo. ¿Cómo que? ¡No! Ahora comprendo por qué le gusta Toquilla. ¡Chacal! ¡Cómo me gusta!